medios, muchos periodistas, colegas de la crónica deportiva, pues se han mantenido todo el tiempo, señores, preguntándole a Nelson una y otra vez que cuándo es que se va a retirar, porque muchas personas pues tienen ese pensamiento tradicional de que cuando un atleta pues llega a los 39, 38, 40 años, como en el caso de Nelson, pues ya el retiro está a la vuelta de la esquina, como decimos popularmente. En el caso de Nelson, él ha manifestado en varias ocasiones y lo vuelve a hacer ahora, nueva vez cuando se le pregunta que si está cerca del retiro, él ha dicho que él no está pensando en eso todavía. E incluso aunque vaya a cumplir 41 años, independientemente de todo, la edad en Nelson no es un factor, no se ha reflejado hasta el momento. Estamos hablando de un hombre que en los últimos 5 años pues ha conectado en varias ocasiones más de 40 cuadrangulares. Y en las veces que no ha conectado 40, pues ha estado muy cerca, a excepción de la temporada pasada, porque obviamente fue una temporada mucho más corta en el caso de Nelson Cruz. Pero es un tremendo trabajador, un hombre que se mantiene todos los meses del año, independientemente de que haya actividad de béisbol o no, trabajando su físico, y por eso, repetimos, por eso a mi entender, la edad en Nelson Cruz no ha sido un factor hasta el momento y me parece que tampoco lo será este próximo año. Junior, tenemos conexión contigo. Hablamos de Nelson Cruz y la insistencia de muchos colegas periodistas sobre preguntándole sobre su retiro una y otra vez, donde él ha manifestado que no está pensando en retirarse. Nelson dijo que se va a retirar cuando su cuerpo se lo exija. Nelson se va a retirar cuando sepa que ya no puede jugar más. Y eso es algo que debemos respetar. Yo creo que cada ser humano tiene una forma distinta de analizar las cosas. Y en el caso de Nelson, repito, él está claro que se siente bien, que está bien y que puede seguir aportando. La muestra está ahí. Cada temporada completa que él puede estar en el terreno, son 30, 40 jonrones, 100 remolcadas. Estos son números que están ahí, además de que puede batear 300. Yo creo que Nelson Cruz vale $25 millones por temporada, no 13. Pero su edad así y es. Muchos factores están obligando, ¿no?, a que los equipos engañen a los peloteros, abusen de los peloteros, como es el caso de Hansel Alberto, como es el caso de el propio Marcelo Zuna, que pudo haber sido el MVP de la temporada pasada así y es. Recibe 64 millones, que no es poco, pero no es ni la sombra de lo que está ganando otro pelotero con mucho menor proporción de trabajo garantizado que él. Así es que yo creo que Nelson está muy bien cuando dice, no sé, no tengo información. Además, debe hacer una ofensa esa vaina. Si usted le pregunta a un hombre que esté claro. con 30, 40 barrones, que cuándo se va a retirar. No, y la insistencia con los que lo han hecho, porque no es desde ahora que le están repitiendo la misma pregunta y una y otra vez, y el hombre pues insiste en la misma respuesta, y sin duda alguna debe ser lo más lógico en este caso. Sabe que hablando también de otro dominicano, Junior, y tiene algo en común con Nelson Cruz, precisamente que también pertenece a los Gigantes del Cibao, el dirigente Joey Girardi pues ha confirmado este pasado miércoles, en el día de ayer, que James Segura pues estará en el entrenamiento de primavera como segunda base inicial del equipo. Segura, que tiene 30 años, tiene una línea ofensiva de 266, 347 y 422, con 7 cuadrangulares, 25 carreras remolcadas, 2 bases robadas y 28 carreras anotadas, más en 54 partidos el año pasado en el béisbol de Grandes Ligas. ¿Qué te parece James Segura en la segunda base, Junior Matrilla? No, él jugó, señorizó su carrera, es un tipo que jugó tercera el año pasado y algo de segunda. Eso es una información totalmente rutinaria. Lo importante es que él esté en los planes del dirigente de los Phillies de Filadelfia, porque todavía él está bajo contrato y es un contrato importante, es un contrato que realmente tiene valores y tiene números que realmente son considerables. No veo forma, bajo ningún concepto, que uno omita cuando habla de 18, 15 millones de dólares para cualquier pelotero, en el caso este de Jim Segura. Tomar en consideración, amigos, que Francis Cordero ayer fue cambiado al equipo de Boston. Recuerda cuando te dije, Boston va a terminar detrás de Toronto. Este es mi punto de vista. Aún cuando regrese Chris Sale, que no estará listo al principio de la temporada, porque no lo estará. Él está en una situación de su brazo y debe mejorar. Pero han firmado alguna gente que no creo tampoco que tenga alguna importancia mayor para la próxima temporada. Ahora es que ellos tienen
que luchar. Claro, se ven mejor que Boston todavía, que Baltimore todavía, pero ellos van a estar en los últimos dos lugares, seguro, de la división este de la Liga Americana. Y qué pena, porque acaban de ceder a su único y tremendo pelotero que le quedaba, Andrew Benintendi, que definitivamente parecíamos que iba a tener, iba a ser el pelotero de la franquicia, el pelotero que después de salir todo el mundo de ahí, él iba a ser el tipo que se iba a quedar como cabeza de la casa y que pudo haber sido la diferencia cuando se vuelva a reestructurar el equipo, porque él tiene la edad suficiente, hablamos de que es joven, para permanecer ahí por mucho tiempo y darle la oportunidad a Boston de reestructurar con él. No va a ser así, lamentablemente, repito, ya el equipo de Boston se está desbaratando y de una manera irresponsable acaba de cambiar, buscando talento joven, a su mejor hombre, Andrew Benintendi. Bueno, se han desistido y como colgábamos hace unos minutos a través de nuestras redes sociales de Instagram de Fiebre Deportiva, que ellos se han retirado de competir en los próximos años, Junior, por lo que tú mencionas, están reestructurando el equipo y me parece que la cabeza, como tú mencionabas, que pensaba que iba a ser Andrew Benintendi, en este caso debería ser entonces Xander Bogaerts, el jugador franquicia de ellos, el intocable, en este caso, por llamarlo de esta manera. Sabe que también los Cardenales de San Luis, y hablando de grandes ligas, pues ellos han adquirido este pasado miércoles al derecho dominicano Joan Quesada, procedente desde los Phillies de Filadelfia, a cambio de dinero en efectivo. Un jovencito que tiene 26 años podría entonces competir por un puesto en el equipo grande de los Cardenales de San Luis, en este caso como relevista. Sí, ellos también tratando de... Mira, la Grandes Ligas en sentido general, vamos a estar en un año que, al igual que el pasado, va a ser diferente. Pero los propietarios se van a aprovechar un poco más de esta situación. Cambios importantes, dinero menos, ya tú puedes ver, se van a ahorrar unos cuartos. Y mira, este es el momento donde los dueños de equipo están más unidos incluso con los propios peloteros, porque tienen su asociación, pero los dueños están ganando el pleito. Están ganando el pleito los dueños de los equipos, y eso es algo que realmente no debió ser así. Debió ser distinto. La unión debió prevalecer, pero la desesperación de algunos jugadores ya se está dejando sentir. Riquelme, te voy a dejar para que seas tú el que termines el programa. Ya decía Ariel Núñez, nuestro compañero Ariel, el próximo jueves regresa como cada semana al staff, sí, del programa, y esperamos con los brazos abiertos. Ariel, que tenemos unos proyectos por ahí, que si Dios lo permite, vamos a ponerlo en práctica, ¿no?, y en circulación muy pronto. Un abrazo, Riquelme. Un fuerte abrazo para ti, Junior, también. Esperamos que puedan regresar de buena manera aquí a San Francisco de Macorís en la tarde de hoy. Un fuerte abrazo también. Señores, agradecer como siempre, antes de pasar a hablar de NBA, que tenemos que hablar un poquito.